María Luisa Bombal nació en el Paseo Monterrey de Viña del Mar, el 8 de junio de 1910. A los 8 años de edad, tras la muerte de su padre, se trasladó a París, donde terminó su educación escolar. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Letras de la Sorbonne, culminando su carrera con la presentación de una tesis sobre Prosper Mérimée. Regresó a Chile en 1931. A su arribo a las costas chilenas, la esperaban su madre, sus hermanas y un joven llamado Eulogio Sánchez Errázuriz, amigo de la familia, con quien inició una relación amorosa que la obsesionaría durante toda su juventud. En 1933, tras una separación dolorosa y obligada de Eulogio, decidió partir a Buenos Aires, invitada por su amigo y cónsul Pablo Neruda. En esta ciudad participó del movimiento intelectual de la época, reuniéndose con los escritores e integrantes de la revista Sur. En 1935, inició su carrera literaria, publicando su primer libro, La última niebla. Posteriormente, en 1938, lanzó su novela más importante, La mortajada. En agosto de 1940, regresó a Chile, trayendo consigo los manuscritos El árbol y las islas nuevas. En 1944, decidió trasladarse a Estados Unidos, donde vivió por más de 20 años. El primer periodo de residencia en este país fue de mucha soledad, trayéndole como consecuencia una severa adicción al alcohol. Posteriormente, conoció a Fal de Saint-Falé, con quien se casó y tuvo una hija llamada Bridget, mismo nombre de la protagonista de su segunda novela. María Luisa Bombal regresó a Chile en varias ocasiones. En diciembre de 1969, falleció su esposo y al poco tiempo partió a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1973. Posteriormente viajó a Chile para quedarse de manera definitiva. Obtuvo el premio Ricardo Latchan en 1974 y el premio Academia de la Academia Chilena de la Lengua en 1976, siendo galardonada finalmente con el premio Joaquín Edwards Bello en 1978. Las penas y el alcohol debilitaron su salud. María Luisa Bombal murió el 6 de mayo de 1980, en completa soledad, en una sala común de un hospital público, sin haber obtenido el Premio Nacional de Literatura. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta.